junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Economía, Sergio Massa, hemos tomado la decisión de hacer un aumento a la prestación de la tarjeta alimentar, aumentando un 35% el monto que se destina mensualmente a las madres con niños de 0 a 14 años. Los nuevos montos que impactarán en el cobro en el mes de mayo son para mamás con niños de 0 a 14 años, con un hijo, 17.000 pesos, con dos hijos, 26.000 pesos, y con más de tres hijos, 34.000 pesos. Este aumento del 35% lo hacemos entendiendo la enorme necesidad de seguir trabajando para cuidar el acceso a la canasta básica de alimentos, en un mes que es clave porque en el mes de marzo aumenta por ley el monto de la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo y tarjeta alimentar juntos son la cobertura necesaria para darle seguridad alimentaria a todos los niños, niñas y adolescentes del país, impactando en la vida de 4 millones de niños, niñas y adolescentes, llegando a los hogares de 2.300.000 madres en todo el territorio nacional. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.